Hola, saludos, ¿qué tal? Vamos a dibujar en este video a Sonic, el erizo, el personaje de los videojuegos. Entonces voy a empezar este dibujo con un marcador de tinta negra de punta delgada. Y vamos a empezar entonces a dibujar a Sonic por la parte de la cara. Vamos a trabajar primero los ojos, junto con la parte de la nariz y las orejas. Empecemos entonces con la nariz. Dibujamos un pequeño óvalo. Y a partir de la nariz vamos a trazar lo que es los ojos. Ahí vamos a tener los ojos. A dibujar el otro ojo acá. Vamos a dibujar por aquí lo que es la parte de las párpados. Tenemos uno por aquí y otro por acá, y por aquí encima de este ojo dibujamos lo que es una oreja. Y desde acá vamos a desplegar lo que van a ser la parte de lo que lo caracteriza, que es los erizos, por decirlo así, el cabello, que es en forma de unas puntas. Y vamos a dibujar acá la otra oreja. Bueno, continuemos por aquí después de la nariz. Lo que es la parte de la boca, tenemos lo que es la parte de la boca, y vamos a completar acá entonces hacia atrás lo que es la cabeza. Listo, ahí tenemos entonces lo que es la parte de la cabeza. Continuamos hacia abajo entonces con el cuerpo. Por aquí hacemos el brazo. Dibujar la mano. Ahí terminamos la mano. Continuamos aquí con la parte del tronco, lo que es el pecho. Hacia abajo van las piernas. Y vamos a dibujar el otro brazo hacia acá. Con su respectivo guante dibujamos aquí. Los cuatro dedos y el dedo gordo hacia arriba. Listo.
Listo, y ahora continuamos acá abajo con lo que son los zapatos. Dibujamos aquí los zapatos. Y completamos el otro zapato. Y por aquí vamos a dibujar también algo que tiene el personaje en la espalda, que también es como parte del cabello o lo que son los erizos. Y así completamos entonces lo que es el dibujo. Ahora vamos a aplicar un poco de color. We'll be right back.